va? Muy buenas noches. Bienvenidos al estadio más emblemático de nuestra nación, América contra Tijuana, la jornada 8. Veamos este frente a frente. Fernando Guerrero, checando que todo esté en orden para echar a andar su cronómetro con el asistente número 2. Con su asistente número 2, y dice que arranquen ya los primeros 45 minutos del Club de Fútbol América. Eso con el puesto te dejo. Atención, Pedro Alexis Guerrero le pegó. Acaba rebotando la pelota al centro, un poco peligroso el rechace de Oscar Jiménez, pero no había nadie. Pedro Alexis le intentó de larga distancia, muy, acabó escupiendo. Gobía la pedía en corto, Godínez que manda pelotazo largo, Araujo llega con todo contra Rodríguez, atención, Valdés no puede con Lisandro, va el cachorro, Leo de primera, atención, Henry tocó para Diego Valdés, tiene espacio y le puede pegar, Valdés le pegó a puerta, ¡palo! Atacadón de parte de Toño Rodríguez que la acaba desviando. Espectacular, Boy Muñoz iba a ser un golazo. ¡Qué atajada de Toño! Bueno, qué atajadón de Pepe Toño. Hace muy bien el recorrido sobre su sector izquierdo y después el manotazo que lanza de último momento, que le queda ligeramente largo. Y bien la labor en la portería. Sí, qué atajada. Ay, ay, ay. La pedía la Jun, la falta. Atención que esta puede ser adentro del área. El enganche a Valenzuela. La mandó afuera. Gran jugada de parte de Valenzuela. Pedía falta Miguel Ayun. Era su oportunidad. Russo lo mandó hasta la tribuna. Expuso la pelota la Ayun y hay una muy buena recuperación. El enganche dentro del área es maravilloso de parte de Valenzuela porque deja... ¿Había falta Russo o no? Para mí no la veo, no la alcanzo a ver. Este enganche fantástico. Le queda la pierna derecha. Búscala. Y lo del Tano, ¿no? En mi caso no. No, a las 5 de la mañana no. No, no, es muy temprano. ¿A qué hora se duerme, profe? ¿A las 7 de la tarde? Sí, ya no sé. Esta información no te la maneja el profe. Mira, le va a pegar a segundo palo. No, prefirió tocar para la Jun, que recibe la pelota. Gira la Jun. Servicio que va a primer palo. Acaba sacando Lisandro. Habrá tiro de esquina en punta de la derecha. Por cierto, no había falta sobre la Jun, ¿eh? No, en la anterior no. No había. Y en esta última llega a línea de fondo. El América nuevamente provoca cosas, ¿no? Con la Jun por la derecha. Le va a pegar ahora Richard, en corto Leo Suárez, va a ser Leo Suárez, centro de zurda, primer palo, Israel, ganó por arriba, el remate que se va desviado, Russo saque de meta. Sí, hay sensación de gol, ¿no? Ya sea de un lado o del otro. Parece que se acercaba Leo Suárez, pero Richard le pide que vaya dentro del área, ahora sí, centro, raso, Fidalgo, el desvío. Defensivo de manera perfecta, les había salido la jugada de fábrica, iba a puerta, ahora hay córner. Sí, muy bien Lisandro López, muy bien por el número 4 de Xolos porque se para frente a la trayectoria. De... Si pueden ahí, si está escuchando algún directivo, dice, bueno, domingo. Haz una encuesta, sí. Ahorita al medio tiempo, Vaca. La voy a subir a Twitter en estos momentos, ojo cabecita. No, en estos momentos no, estás narrando al medio tiempo. Pero hago las dos cosas, Leo Suárez le va a pegar, Leo Suárez de zurda, Toño Rodríguez. Costando sobre su derecha, mandando a su costado Muñoz, cero y mandos de Toño. Sí, muy bien Toño Rodríguez. Pero a ver, América está siendo mucho más amplio, toca la pelota y llega a través de una posesión larga. Tijuana está mostrando esa verticalidad para poder llegar al área rival, porque está Canelo. Herrera dejando pocos espacios al delantero que es Henry Martín. Mira que viene Henry, mira que viene Henry. Toño Rodríguez, tres atajadas que van directamente en el marcador. Leo, servicio que va hacia atrás. Valdés de volea que no puede. Le va a quedar a Fidalgo y falta. Infracción de Diego Valdés. ¡Qué atajada de Toño Moy! Muy bien, otra vez lo de Toño. Y mira Fidalgo Moy, levantó la vista, abrió hacia la derecha. Miguel Ayun con espacio y la pasada de Diego Valdés es respetada. Atención Valdés, el centro, primer palo. ¡Leo! A las manos. A las manos de Toño Rodríguez que estaba bien ubicado. Sí, mientras Valdés... se salga de la zona de los centrales, de la zona de acción de los marcadores centrales de Tijuana con una mejor posesión. Y mira, viene Henry Martín, se mete ahora, Henry le va a pegar. Henry le pegó. Había definido por arriba del guardameta Henry Martín, pero cabecita. No pudo cerrar la pinza ya que ese disparo no iba a puerta. Cerca estuvo el América del primero. Sí, definió con mucha categoría Martín, que se mete entre dos con pura potencia. Sale librado de ahí y la definición es extraordinaria, buscando el palo contrario. Pasa cerca y ahí no llegó el cabecita en partido. Casi estaremos en igualdad. ¡Pero Suárez! AT&T 5G, y no va a
ocasión con propósito. Falta en esa jugada. Jugadores que no tienen miedo a competir contra Sendejas, ¿no? Centro, primer palo, atención, el remate de cabeza. ¡Fuera! Cerca estuvo el empate de Tijuana, el servicio que iba primer palo. Godínez acaba rematando, pasa apenas por un costado de saque de meta. Gira bien el cuello Godínez y termina cambiándole el poste a Jiménez. Jiménez, por más que vuela, no llegaba nunca esa pelota. Es una acción a balón parado nuevamente, bien trabajada por Tijuana. Ahí el anticipo de... Buena información esa, ¿eh? Con Punch, el Club de Fútbol América. Richard, de tres dedos para Leo, de primera para Valdés, tiene espacio y le puede pegar a Valdés, prefirió tocar para Henry, adentro el área Martín, amaga Henry, Toño, acaba mandando hacia el córner, no sé si se la podía quedar muy... Es que va con las manos abajo, en lugar de ir por encima de la pelota, con ambas manos, va por debajo, entonces eso evita que pueda sujetarla. Presión de parte de Pedro Alexis. Balón para Henry Martín que va a chocar. No hay falta y sigue Henry. Atención que acompaña a Valdés. Henry dentro del área. Henry manda para Valdés. Innovación con propósito, es toda de Henry Martín, fue a chocar. Ahí está, o sea, sencillo, tu pregunta. Tres asistencias, 9 goles. Mira Cavallini, le va a pegar a puerta. Oscar Jiménez a 2 tiempos, se le acaba quedando. Reto superado del profe, y en menos de 2 segundos. Pero es que muy, me extraña que le preguntes cosas tan... No. Les pasa algo parecido, ¿no? Partiendo desde la banda, hacen goles. Se los intenta poner como centrodelanteros, pero no es la mejor posición que ocupan, ¿no? Y tienen velocidad, tienen gol. Mira, Gobea, Russo. ¡Fuera! Hablando de Pedro Alexis Canelo, llegó desde atrás. El remate demasiado picado, incluso acaba rozando el travesaño. Cerca estuvo Tijuana. Entró con mucha determinación, ¿no, Moy? Totalmente solo. Y ahí la falta de marcación es de Leo Suárez, ¿eh? Es el que es. Profe Ibáñez. Se fue Leo López con el número 17 en la cancha con el 20. Misael Domínguez con la tarjeta roja. Tarjeta roja para Lertora. Le dejó dar palmas para el central. Qué buena acción defensiva de Nico Díaz. Y mira Cavallini, va cuerpo a cuerpo contra Israel. Cavallini va a encarar, es muy zurdo. Cavallini en la bicicleta. Toca en corto. Y esta puede ser Martínez. Le pegó de zurda. Tijuana intenta, Tijuana busca el 2-2. Atención que puede venir el servicio. Cavallini espera dentro del área. Previene con Pedro Alexis Canelo. Balón que va en el medio campo. Traba con todo. El balón que va dividido. Sigue peleando la Martínez. Lertora ahora. Lertora para Martínez. Viene el centro. Lertora el servicio. El balón que acaba siendo desviado. Desviado por Reyes. Habrá córner en punta de la izquierda. Qué manera de sufrir por parte del equipo americanista. Tienen un hombre más y no lo ven reflejado en el encuentro, ¿eh? Y se acabó el partido. El Club de Fútbol América suma 3 puntos, victoria sufrida contra Xolos con uno más, lo ganó 2-1 en un partido cardíaco, en un partido que tuvo de todo y en un partido donde suma de 3 el Club de Fútbol América. Pausa, regresamos.